Gracias. Gracias, Presidenta. Compañeros diputados, jóvenes que nos acompañan, quisiera ser muy concreto y muy conciso con mi intervención y hacer una propuesta que es precisamente la misma propuesta que hice en comisiones para discutir específicamente un artículo que suponía que iba a entrar en un conflicto mayor. Creo que, como bien mencionaron algunos compañeros diputados, el compañero Martínez Arcila, el espíritu de esta iniciativa que bien presenta la diputada Fernanda y la Comisión de Juventud es bueno y es sano. Cada año ha ido mejorando este evento, esta comisión, y el 64, el 63 y el 65 en lo general buscan una mejora con el proceso de jóvenes que no sean servidores públicos, perdón si me das, una mejora de jóvenes también que no participen o que sí participen en un partido político. Creo que ese es un tema que hay que discutir más a fondo, pero en lo general el proceso de selección creo que es donde nos estamos entrampando, si es el Instituto Electoral, si es la Comisión de Juventud o si son más institutos los que deberían de participar. Yo propuse en comisión que votemos en lo general el 63, el 64 y el 66 y que podamos reservar el artículo 65, que es el artículo de la selección, para que lo podamos discutir más a detalle. Ya hay propuestas de algunos compañeros sobre incluir alguna universidad, sobre incluir tal vez a otro órgano autónomo, pero creo que no lo debemos de tomar esa decisión aquí en pleno, sino más a detalle y con más calma. Es cuanto.